Muy buenas gamers, y ya tocaba este vídeo. Hoy estamos en la comparación de banners de la 3.7. Va a ser un vídeo rápido porque, como muchos me comentaréis, ya he hecho un vídeo hace 2 semanas, que es bastante, cuando se filtraron, vamos a llamar oficialmente o al 90% creíble, los banners de esta 3.7. Y ahora ya conocemos el orden, que son Yoimiya con Yae y Kirara de 4 estrellas, y los 4 estrellas se conocen, y hice un vídeo ayer hablando de dichos 4 estrellas. Y por otro lado, en la segunda mitad tenemos al Heizam con Kazuha, sus respectivas armas, y los 4 estrellas también los comenté en el vídeo de ayer, aunque es más complicado de confirmar. Hoy os traigo el vídeo analizando directamente el banner, que como dije lo hice anteriormente, así que voy a resumir si merece la pena o cuándo merece la pena tirar por Yoimiya, Yae, al Heizam, Kazuha, en qué situaciones y en qué momentos también los 4 estrellas, pero no lo recomiendo. Y creo que el segundo vídeo de hoy, de hecho, será una moraleja de por qué no se tira por los 4 estrellas, que bueno, lo veréis después. Así que, dicho esto, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros y dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias, comunidad, por todo el cariño y el apoyo y lo que hacéis por el canal. Y vamos con el pedazo de vídeo. Rápidamente, Yoimiya. Yoimiya ha sido la yoimificada. Siempre la han puesto junto a banners muy potentes y ahora no es la excepción. Y ahora viene junto a... En la misma versión, Kazuha. No viene junto a Kazuha, viene junto a Yae. Pero viene en la 3.7 con Kazuha. Eso significa que también, a pesar de que mucha gente la quiera por diseño, sobre todo por diseño, bajarán sus ventas. El segundo punto importante de Yoimiya es que sus equipos se limitan a Unitarget, un solo enemigo. Y al final ella ve su función ya cubierta por Hu Tao. Los que tengáis Hu Tao, puede hacer una función súper parecida a Yoimiya, solo que Hu Tao luego cubre compos más flexibles y versátiles. Y además cubre compos multitarget para tener más versatilidad con el personaje. Esta es la parte técnica y eficiente, con lo cual, así a bote pronto, ¿merece la pena tirar por Yoimiya? Pues siempre que os guste y tiréis por lo que os apetezca, fuera parte de ese disclaimer habitual siempre de haz lo que te guste y tal, Yoimiya a día de hoy no es una unidad eficiente. Sería un personaje que obviamente no recomendaría tirar. Luego, divertiros, llevarla al cielo, jugar sus mejores compos, y para terminar, su mejor compo, sus mejores compos son Bennett, Kazuha, Yelan, Yoimiya, y luego puedes añadir una Yunjin y sustituir ahí a Yelan o sustituir a Kazuha como buffer de ataques normales. Por último, Yoimiya es un buen sub DPS en una compo puntual junto a Hu Tao, que sería un Hu Tao doble hidro Yoimiya, Yoimiya cubriendo los segundos que Hu Tao no tiene la elemental, o Hu Tao un hidro Kazuha Yoimiya, ya que Kazuha podría meter el sombra verde al piro después de Yoimiya y hacer el combo con Hu Tao. Así que si bien os he comentado que Yoimiya no se tira porque existe Hu Tao, se puede sacar a Yoimiya para jugarse junto a Hu Tao. Es una compo curiosa, puntualmente de las mejores de Hu Tao, más no la mejor ya que tiene 2 o 3 por encima, y la función de Yoimiya en el juego a día de hoy es esa, como carry unitarget superada por otros personajes, como soporte, como último slot de piro de los equipos de Hu Tao y por diversión. Ahora vamos con Yae. Yae es un personaje de Electro que al final se vio muy potenciada con Dendro, y principalmente se juegan dos variantes de equipos, que son equipos de sobrecarga aprovechando su talento de ascensión, en el que a más maestría más daño en la elemental, y por otro lado en equipos de Hyper Bloom más Aggravate, es decir, la combinación de equipos más fuerte de Dendro a día de hoy, que más se recomienda y más se usa. En los equipos de sobrecarga, que fue antes de existir Dendro, tiene muy buen daño por rotación, pero le pasa algo parecido a Yoimiya, y es que los equipos ocupan personajes muy fuertes, como podría ser uno de los mejores equipos de Yae, si no el mejor, que es Bennett, Xiangling, Yae, Raiden, que es un equipo puro de sobrecarga buenísimo, donde tienes la consonancia Piro, la consonancia Electro, Perma Ulti con Yae para poder nuquearla, un daño altísimo. Y adicional se puede, ya que te da tanto ataque Bennett, llevar con incluso reloj de maestría para poder hacer unas sobrecargas espectaculares, que el daño de sobrecarga escala directamente con la maestría y luego no tiene ningún otro multiplicador adicional. Pero pues al final, si os fijáis, una core de nacional quitando al hidro por Yae, aunque es un Yae sobrecarga. Así que es un personaje que en su momento, si se quiere invertir en Yae, tiene muy buenos equipos, tiene un equipo muy parecido con Bennett, Kazuha, Xiangling, donde tienes una aplicación de piro brutal y ya se lleva todas las sobrecargas y hace un daño brutal, se bufa también de todo lo demás del equipo, pero es algo parecido, es una core súper fuerte, parecida a la Yoimiya, sacando el máximo potencial, y al final Bennett Kazuha levanta en cualquier equipo.
Y luego, fuera de la sobrecarga, en el Hyperloop más Aggravate, al final tenemos tres unidades que hacen el trabajo de manera más eficiente que Yae, con lo cual la idea de tirar por Yae sería meramente, de nuevo, gusto, que te encante el personaje, su elegancia y su mecánica. ¿Por qué? Porque Yae a día de hoy, para jugar Hyperloop más Aggravate, tiene un combo muy interesante de hacer básico-elemental, hasta que se acaben las cargas, tirar la ulti y volver a hacer básico-elemental, teniendo segundos en campo para poder hacer Aggravates, con el buffo de la ulti de Nahida, con los básicos vas aplicando Hidro, con Yelano, con Shinkyu o con los dos, etcétera, y el daño es altísimo, ya que ya tanto con la elemental como con los básicos explota los Hyperblooms e iría a triple maestría, pero como ya escala con probabilidad te permite también equilibrar la proporción crítica. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cuál es el problema de Yae? Que al final, on field, es decir, en el campo, Sino mejora esa jugabilidad de Hyperbloom más Aggravate, y off field, fuera del campo, Raiden triple maestría y Cookie triple maestría mejoran esa explosión de Hyperbloom, permitiendo pues un carry en el campo, o una Nahida dando básicos, o un Algeizam haciendo sprits. Con lo cual, Yae, si bien es un personaje muy útil, y dejarme en los comentarios, obviamente atraeré la build actualizada de Yae, aunque no hay mucho que actualizar respecto a la última, y traeré vídeo de los mejores equipos de Yae, igual que con Yoimiya también, dejadme en los comentarios si estáis esperando esto, y con Kazuha y Algeizam también. Pues Yae al final, en el campo se ve superada por Sino, y fuera del campo se ve superada por Cookie y por Raiden. Así que es un personaje, al igual que Yoimiya, de tira si te gusta. Es muy fuerte, es muy interesante, hace muy bien su trabajo, pero ya tenemos mucha versatilidad de personajes en Genshin. Y ahora vamos con Algeizam y con Kazuha. Algeizam es un carry on field para aplicar dendro, y los escalados de él son bastante decentes para aprovechar la cantidad máxima de sprites. Tiene dos variantes de equipos, y una es básicamente como enabler para jugar Hyperbloom más Aggravate, o otra vez la misma compo de dendro. En este caso, con un carry dendro on field, se puede jugar con Nahida off field o para liberar Nahida para otro equipo, con lo cual está muy bien. Y luego las variantes puras de splits, donde no hay hidros y básicamente juegas a buffar al Heizan para maximizar su cantidad de daño. El daño por rotación de Heizan está muy interesante, se infló muchísimo en su momento y se puso tier SSSS por el hype. Ahora ya se ha vuelto a normalizar, y desde mi punto de vista, yo recuerdo deciros que no estaba muy interesante porque al final solo era para aplicar en campo, pero si haces la compo correcta, aunque no maximizas los splits en Hyperbloom más Aggravate, porque la aplicación de dendro al final no es la suficiente y juegas más a blooms más Hyperbloom, es decir, las cores de Hyperbloom más Aggravate, sí que tiene un daño por rotación muy alto, que es el que tienen al final casi todos los equipos de Hyperbloom más Aggravate, que es al final el mejor equipo y el equipo que más se juega con dendro. Se puede jugar junto a Yae. La core que más se utiliza a día de hoy es Algeizam Nahida, un hidro como Shinkyu o como Yelan y Cookie, ya que además las ultis de ellos dos convean muy bien, pero aquí tenemos el problema de que no vamos a hacer una ulti con el máximo número de Hades, sino que muchas rotaciones arrancan tirando la ulti de Algeizam sin Hades para luego tener la máxima cantidad de Hades todo el rato durante la rotación, refrescándolos con la elemental o con el cargado que te da Hades adicionales, para los que conocéis cómo funciona Algeizam. Así que es un pick muy interesante. Algeizam es un carry on field de dendro, y sobre todo si jugáis un carry on field como KB para equipos de Bloom, o si ya el otro carry on field o el otro equipo de dendro jugáis a Nahida en campo, o jugáis Sino, o jugáis cualquier cosa que os cubra el campo, como una Yato o un Tartaglia para Hyperbloom con Nahida o field y Cookie o Raiden triple maestría, pues Algeizam está un poco ahí de más. Básicamente es variedad. Por el contrario, si os gusta el propio Algeizam y queréis invertir solo en sus equipos, sí que podéis sacar un potencial muy alto con Algeizam. Y si bien Algeizam no explota la máxima cantidad de splits en el campo, los equipos de él con un Electro fuera del campo triple maestría que explote todos los Hyperblooms son súper fuertes, y al ir a básicos te permite proquear a Shinkyu y a Yelan, con lo cual tienes cores muy potentes y muy eficientes de Hyperbloom más agrave, o sea, perdón, de splits más Hyperbloom en este caso. Así que es un pick muy interesante. Y es su primer run, y hay gente que no tiró en su momento por Algeizam. Y por último, Kazuha. Nada que decir de Kazuha. Si os hablo de todas las combinaciones de equipos de Kazuha, estamos en un vídeo entero. Actualizaré la build de Kazuha, actualizaré los vídeos, o sea, los equipos de Kazuha. Os hablaré de Kazuha con Sombra Verde para casi todos los equipos, pero también de Kazuha Crepitar, donde puede ir con Flor Olvidada del Paraíso, Sueños Áureos, o incluso algún equipo puntual, cuando Kazuha híbrido, porque cuando lo expliqué, lo dejé muy claro, las situaciones y demás, aunque haya malentendidos o momentos que se puedan descontextualizar, y Kazuha puede ir híbrido en bastantes situaciones. Además, Kazuha en monopiros y Kazuha en otros equipos. Así que Kazuha es una bestia, es el mejor personaje del banner. Seguramente lo categorizaría junto a Bennett como mejor personaje del juego, incluyendo también por ahí a Nahida y a Yelan. Y es
prácticamente el postre o el plato fuerte de este banner. Kazuha es muy fácil de construir, triple maestría con sombra verde en casi todos los casos, y te mejora prácticamente cualquier equipo, y donde pensábamos que no funcionaba muy bien, que es en los equipos de Dendro, si consigues primero aplicar suficiente electro para que Kazuha se imbuya de electro, puede ser un muy buen explotador de Hyperblooms, aunque Raiden y Cookie triple maestría lo hacen mejor. Y si se imbuye de piro con Bennett, un Dendro y un Hidro, puede hacer un equipo de crepitar que no tiene maldito sentido. Los monopiros, como he dicho, igual, los permafrost, una bestia, los internacionales con Tartaglia o Hayato, espectaculares, se puede jugar como sustituto de cualquier personaje de los equipos de Raiden National, best in slot para el Raiden Hypercarry bufando el daño electro y haciendo con Raiden estos cortes de 600-700k. Como digo, Kazuha junto a Bennett, de los mejores personajes, si no el mejor personaje del juego, el verdadero arconte piro, el verdadero arconte anemo. Se les ha ido la mano con Kazuha, es de otro planeta, es un dios. Sí, eso es lo que es Kazuha. Así que este es el análisis de los banners. ¿Qué merece la pena o no? Pues Kazuha siempre en primer lugar. Luego, a día de hoy, Yoimiya y Yae tienen sustitutos incluso sencillos, por así decirlo. Y al Heizam tiene un poquito más valor que Yae y que Yoimiya, pero sigue siendo un carry on field. Los carries on field, cuanto más tiempo pasa, más van bajando de categoría, porque los equipos puros de soporte sin carries, incluso a día de hoy, consiguen unos daños increíbles por rotación. Pero sería ese top, sería primero Kazuha, luego al Heizam, luego Yae y luego Yoimiya sería el orden de prioridad. Y básicamente, si os encaja el personaje que os he dicho en los equipos o en las cuentas que cumpla los requisitos para lo que os he explicado, pues al Heizam para su clase de equipos, Yae igual si no tenéis un mejor sustituto de su función, Yoimiya igual, o Kazuha siempre va a hacer falta. Eso es lo que merecería la pena. Por último, también las constelaciones, que me diréis, ah, bueno, Phil, pero ¿y las constelaciones? La de Kazuha C1 y C2 son muy buenas. La C1 te da doble elemental, con lo cual más juntas los enemigos, más daño, más partículas, y además te habilita el combo de elemental cargada para juntar mucho mejor a los enemigos y hacer más daño. Ulti, reinicias y tienes elemental normal para solo tener 5, bueno, 6 segundos de cooldown en la elemental y luego tirar otra vez la elemental rápidamente en la siguiente rotación. ¿Es fuerte? Sí. Te liberaría porque en muchos sitios, yo sabéis que nunca lo recomendé así, pero se juega Kazuha con Sacrificio, con Favonius, y te lo liberaría, por supuesto. Y la C2 de Kazuha, te da 200 de maestría a propio Kazuha y a los personajes dentro de la ulti de Kazuha. 200 de maestría solo te habilitaría los equipos que funcionan con maestría de vaporizados, derretidos, hyperblooms y demás, y sobre todo en los permafrost si te beneficias de los propios 200 de maestría en el propio Kazuha, que al final es un poquito extra, son 8 creo o algo así más de daño por ciento de bono daño elemental, con lo cual para los equipos donde no utilizas la maestría, nada, para los equipos que donde utilizas la maestría es bastante fuerte esos 200 de maestría a todo el equipo. Las recomiendo, siempre recomendaré personajes AC0 y tener variedad para poder probar todo por encima de constelaciones. Si sois muy ballenas, calentaros, son interesantes, son muy fuertes, de las más fuertes del juego. Pero como digo, mejor tener muchas cosas AC0 que personajes con muchas constelaciones y no disfrutar de toda la variedad que te ofrece el juego y poder probar todos los personajes. Ese es el último veredicto que os explico siempre sobre las constelaciones. Y ahora sí, poquito más, se acabó el vídeo. Así que gracias por ver y disfrutarlo, dejar un buen like, una buena última vez, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Cuidaos mucho, no seáis miñiminis, tened muy buen día. Mucha suerte en los banners, dejadme los comentarios que vais a tirar y chao.